Fernando Durán fue mi alumno en la universidad y un alumno muy brillante. Especialmente me acuerdo mucho que por primera vez me interesé mucho en probabilidad y estadística. Y entonces el doctor Durán y yo fuimos a los Estados Unidos en un verano a tomar un curso. Entonces ambos fuimos alumnos allá. Fernando es una persona con un background, con un conocimiento en múltiples campos envidiable. Nosotros, junto con su señora María Lucía y con mi marido Fernando, entonces los cuatro compartimos muchas tardes escuchando música clásica. Sí recuerdo mucho, pues digamos, Hernando, quien previamente calibraba su ecualizador perfecto, digamos, yo la podría sentir como desde un punto muy emocional, y Hernando, mientras tanto, me imagino yo que estaría descomponiendo la música en sus frecuencias altas y bajas, porque tenía pues un oído supremamente fino. Mi papá es una persona que se sonríe con mucho gusto, pero se carcajea poco. Una cosa en la que mi papá me ayudó muchísimo sin saberlo es que mi papá es increíblemente ordenado. Él escribe de una manera muy clara todas las variables. La X es claramente una X, la Y es claramente una Y, y hace paso por paso todos los procesos de álgebra, de cálculo, de todos los problemas matemáticos. Para mí, eso fue indispensable, porque a punta de muchas trasnochadas y discusiones con él, me volví una persona increíblemente ordenada. Hernando es una persona muy dulce, muy suave, muy reservada. Hay que aprender a conocerlo, y todavía no lo termino de conocer. Cuando yo me gradué de psicóloga, o antes de graduarme de psicóloga, yo venía promoviendo la guardería de la Universidad de los Andes, y eso me obligó a tener contacto con toda la universidad. Llegó un momento en que Hernando me dijo: ¿sabes qué? Antes a mí me decían el doctor Durán y a ti la señora del doctor Durán. Ahora a mí me dicen el marido de la doctora María Lucía. Entonces yo dije a mis adentros: esto está peligroso, porque pues finalmente esta ha sido la Universidad de Hernando, y Hernando le ha dedicado toda su vida a la universidad. Entonces este es como el lugar para que sea el doctor Durán. Una experiencia muy enriquecedora fue haber sido monitora de probabilidad para mi papá siendo el profesor. Y fue un semestre muy, muy enriquecedor, porque fue ver a mi papá en otro rol. Y al principio, además, los estudiantes ni siquiera sabían que éramos padre e hija. Creo que mi papá es una persona tremendamente noble, es una persona que no guarda rencores, muy contento con la vida. Yo creo que nosotros hemos compartido muchas cosas de una manera silenciosa y de una manera tácita. Todos los viernes de todas las semanas, pues con algunas excepciones, nos reuníamos 2 o 3 horas a estudiar libros que traíamos de los dos grandes temas de la física del siglo XX, pues que era relatividad y mecánica cuántica, en la cual pues aprendimos, fuimos, volvimos, muchas veces aprendimos, desaprendimos, y pues ellos me invitaron en ese momento, y de ahí nos seguimos reuniendo, pues, como les digo, 20 años. Lo fascinan los problemas abstractos. Fue mi profesor de campos electromagnéticos, me enseñó que yo no debía asustarme ante un asunto nuevo o una empresa nueva
con una actividad totalmente nueva, sino que uno tenía las bases para poder estudiar la cosa y poderla enfrentar. Pues que le quisiera yo decir a Hernando que he disfrutado muchísimo, muchísimo su amistad y que lo quiero mucho, de verdad. Pues es una persona muy importante y muy querida para mí. Realmente, Hernando, usted ha sido uno de los ejemplos a seguir en esta facultad. Creo que todos estamos agradecidos de haber podido compartir con Hernando muchos momentos en la universidad. Siento que tenemos un mundo que compartimos de la expresión artística y que creo que es un mundo que ha sido muy importante para ti y que me encantaría ver que lo explotes mucho más en estos años que vienen, porque es un mundo en el que tú tienes mucho que aportar y sobre todo que gozarte. Hernando, algo que nunca te he dicho, pero que tú lo sabes, pero no te lo he dicho en palabras, es que la vida contigo siempre ha sido muy buena, en el sentido de estar permanentemente reflexionando y aprendiendo y cuestionándome, con unos hijos maravillosos y con cuatro nietos bellísimos, nos hemos dado muy buena vida. Nunca le he dicho a Hernando y a María Lucía lo mucho que nosotros los queremos, que nuestro cariño es inmenso y que esa amistad es una amistad que va a trascender la muerte y que va a ser eterna. Para mi papá, la universidad es una segunda casa. La familia y la universidad son los ejes grandes de la vida social de mi papá. Yo diría que es la experiencia más genuinamente académica que yo he tenido en 35 años trabajando en la universidad. Quiero hacer llegar a Hernando mis más estrechas felicitaciones por este magnífico homenaje que le hace la Universidad de los Andes, que apenas le hace justicia a la inmensa contribución que ha tenido para el progreso de nuestra universidad. Me alegra muchísimo que te esté dando este homenaje y quiero aprovechar de agradecerte, digamos, todos esos espacios donde de pronto, no necesariamente conversando, pero sí con un abrazo, en otros momentos haciendo la pregunta adecuada, me has ayudado a compartirte mis cosas, a mirarlas de una forma distinta y por lo mismo a crecer mucho. Así que te mando un beso y un abrazo muy grande.